En medio de grandes muestras de cariño, Mario Bautista visitó ayer las instalaciones de Televisa Monterrey para promover el concierto que ofrecerá en la ciudad este fin de semana. Pues todo comenzó desde chiquito, cuando pues era muy chiquito. Yo siempre he querido ser cantante porque vengo de una familia musical. Mi mamá y mi tía tenían un dueto que se llamaba Las Hermanas Gil y mi prima Esfeli, entonces tenía maestras en casa y pues todo el tiempo estaban ahí apoyándome. A mí me llamó mucho la atención eso. Nació con vena artística. Desde niño, sabía que el sueño se haría realidad. Pues entré a las redes sociales y gracias a eso pues se dio toda la evolución y el cambio hacia la música. Pues y ahorita vengo a Monterrey a presentar mi show completo. Es un show de una hora y media y voy a estar en el Escena Monterrey el sábado 3 de octubre. Voy a estar ahí rumbeando con todas mis novias regias. Sus videos en la red superan el millón de reproducciones. Sin duda alguna, es toda una promesa en el mundo de la canción. Estoy nominado a los MTV EMAs. Van a ser en Milán y es una locura. Estoy muy agradecido porque pues, todo esto se está logrando gracias a la bella gente que me apoya, que está del otro lado de la pantallita, y lo hacemos con todo mi ser. Mario Bautista compite en la categoría de Mejor Artista Latino Norte, junto a Enjambre, Hash, Kinky y Natalia Lafourcade. Cabe destacar que hace 3 meses, en esta misma premiación, realizada en México, fue distinguido como Ícono Digital del Año. Con imágenes de Homero García, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.